Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy volvemos con un juego nuevo. Crea tu equipo aleatoriamente. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y como ha dicho Ángel, vamos a hacer dos equipos de manera aleatoria. Luego sí que habrá que jugar un poco con las posiciones y todo eso, a ver qué los coloca de manera más adecuada. Pero al final esto es suerte y voy a ir a ganar, también te digo. Sí. Siempre que son de suerte, pierdo. Vamos a crear un 11 al azar, ahora veréis que es muy fácil, ¿vale? Con la página Transfermarkt y una página para hacer sorteos, simplemente vamos a seleccionar... Espera, que pongo esto así para que lo tengan más claro. Vamos a seleccionar un número de página, ¿vale? Aquí, y un número... de jugador, ¿vale? Vale. Y ya tendremos que ir y nos dirá qué jugador exactamente tenemos que escoger. Vale. Y luego vosotros en comentarios seréis los encargados de decir qué equipo gana y por qué, ¿vale? Pues equipo Carmen, equipo Ángel, porque me parece que el equipo de Ángel es más compensado en el centro del campo. Me parece que el equipo de Carmen ganaría por su delantera, por ejemplo, ¿vale? Si se enfrentasen en un partido. Vale. ¿Ok? Vale, pues si te parece, empezamos con la portería. Dale. Y empezamos por ti si quieres. Dale. ¿Vale? El 4. Vale, página 4. O sea, terrible, empezamos mal, porque... Bueno, a ver, terrible, hay que decir que el mínimo son 5 millones de valor. Ya, o sea, que prefiero, realmente... Prefiero página 1. Eso sí. Venga, vale. Vale, y aquí hay 25 jugadores. Venga, vale. Y habrá que escoger... Ahí va, todos no, claro. Un premio. Vale. El 11. El 11. Venga, para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alex McCarthy, portero del Southampton. Pues bueno, pues bien, ¿no? Pues bueno. Lo tengo puesto en mi equipo. Vale. Me toca. Vamos a la página 2. 2, claro, no podía ir a la página 7. Bueno, a 7 no podía, ¿verdad? Sería imposible, ¿vale? Venga, va, dale. Y vamos ahora... al número 22. ¿Cuántas vale, tiene o sea, la página? Este es el 25, vale. 24, 23, bueno, 22. Bueno, Rui Silva. No está mal, no está mal. Vale. Para añadirle una pizca de complicación, ¿vale, chicos? No vamos a ir por posición, o sea, posición por posición, porque eso sería muy fácil. Vamos a ir en general, defensas, centrocampistas y delanteros. Exacto. ¿Vale? Si te salen tres pivotes, te buscas la vida para organizarlos. Exacto. En el 11. Y si te salen cuatro centrales, pues tira, juega. Exacto. Defensivo. Eso es. Venga, dame cuatro defensas. Así que vamos a dar cuatro defensas. Pero dame buenos defensas. Sí, aquí habrá que poner más páginas porque habrá seis páginas. O sea, vale. Habrá 10 páginas en vale. Este caso. Vale. ¿Y prefieres que vayamos uno a uno? No, venga. ¿Los cuatro de vez? Los cuatro. Vale. Dale. Un momento. Vale, ya están puestos los defensas. Número de premios 4. Número de premios 4. Pero con repetición, claro. Claro, pero si sorteamos la misma página. O sea, son 4 de la misma página. No, 4 de distintas páginas. Vale, o sea, 4 y 4. Claro. Vale, perfecto. 4 y 4. Ahí está. Vale, pues. Vale, páginas. Vamos, aquí, por ejemplo, que son las páginas. Página 10. Bien, perfecto. Página 1. Vale, ya está. 4 y 8, perfecto. Vale. Y ahora de la 10. Y ahora del. El 12. De la 1, el 9, ojo, que este será bueno. De la 4, el 22 y de la 8, el 7. Ok, empezamos. Vale. Vale, primero, perfecto. De la 1, el 9. Vale, de, ojo. La, de la 1, el 9. Ojo, o sea, es este 1. Ya. Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalidou Koulibaly. Koulibaly, muy bien, vale. Ojo, Lo tengo en mi centro de la zaga. Ahora, de la página 4, el 22. Vale. Ojo, Empieza por atrás. 25, 24, 23, 22. Endika, central. Central también. Entra de Frankfurt. Vale, de momento tengo dos centrales. Pinta todo centrales, sí. Nos vamos a la página 8. Vale, el número 7, 8. Por favor, y que sea lateral. Venga, número 7. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, Mario Rui, muy vale, bien, lateral izquierdo. Muy bien. Y link verde con Koulibaly, ¿lo pongo ahí? Es verdad. Koulibaly se va a la izquierda. Vale. Y por último, página 8, página 10, el 12. Vale. ¡Oh, que sea vale. Lateral derecho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Ah! ¡Qué suerte, tío! Lateral derecho, Paul Lirola. Pero... Lo ha tocado, ¿no? Sí. Paul ¡Qué Lirola. Suerte!
Paul Lirola. Chicos, cada uno en su posición. No quiere decir nada. Obviamente Paul Lirola será el mejor jugador del mundo. Pero no, ojo, cada uno... Es buen lateral, ¿eh? Cada uno en su posición. Y link verde, Koulibaly y Mario Rui. Voy a poner a Koulibaly en la izquierda. No sé si indicas diestro o zurdo, pero Koulibaly va a jugar a la izquierda. Es diestro, es diestro. Pues y es buen central, ¿eh? Vale. Vale, pues ahora vamos con lo mío. Te apunto, te apunto. Vale. Primero vamos con las páginas, que son las siguientes. Hoy va la 1, tío, qué sí, rata. Pero 10, 9 y 7, ¿eh? Vale, venga. Apuntadas. Madre mía, qué robo. Y a ver... Peña el tongo. Uf, el 16, ¿eh? 16, 19, 1, 7. Vale, los tengo. Página 1. Vale. Vamos a la página 1. El 16. El 16. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... El de debajo de Diego Carlos. ¡Chilwell! Bien, 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 me parece bien. Hombre, a ver, el 16 de la página 1 nunca va a ser claro. Claro. Pero siento decirte que te vas a la página 7. Joder. A por el 7 de la 7. Muy de 7 tú. A por el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Otro lateral izquierdo! Pues uno de los dos... Llama Luis. Bueno, pues ahora... Buen lateral, ¿eh? A ver, a saber cómo lo pones. De momento lo voy a colocar a pierna cambiada, de momento, por el lateral derecho. Hombre, igual luego te salen más pivotes y lo puedes poner por delante. Por delante, sí, pero bueno. Luego veremos. Bueno, vale, lo voy a apuntar aquí en plan al lado de Chilwell y ya está. Ya siguiente. Te vas a la página 9. Ya voy a ver si lo ven guay, tío. Te vas a la página 9 y coges el 1. Vale. El primero. El primero. El primerísimo. Bueno, central. Martínez Cuarta, buen central, central, buen central. Me gusta Martínez Cuarta. Y por último, te vas a la página 10 y coges el 19. Cuidado con este. ¿El 10 y el 19? De la 10 y el 19. Tío que tendrá dos piernas de milagro. Sí, sí, de los últimos, ¿eh? A ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Otro lateral izquierdo, izquierdo, venga. Tío, de la Peña a los zurdos, sí, Amavi, sí. Bueno, Amavi por lo menos puede jugar de central. De la Peña a los zurdos. No, lo voy a poner de central. Vale, vamos a por nuestros tres centrocampistas. Vale. Vale, yo primero. ¿Hacemos tres centrocampistas y tres delanteros? Sí, y tres delanteros. Vale. Delanteros que pueden ser extremos, puntas, lo que sea. Perfecto. Vale, vamos a por centrocampistas, sin más, lo que sea, centrocampistas. Vale. Puede haber de todo tipo. Ahí está. Y dame, por favor, tres páginas. Vale. Primero. Pones ahí tres. Primero tres páginas, por favor. Aquí tres también. Vale. Y ahí, dale, ahí tienes las páginas. Perfecto. Uf, la 10 y la 8 y la 7. Así vale. Me gusta. Venga, va. Y vamos a por mis números. Vale. La 10, la 8 y la 7, ¿eh? Estoy en la B, la verdad. Y tus números son el 2, el 16 y el 24. Vale. Pues, venga, empezamos por la más baja, la 7. Página 7, número 24. El penúltimo de la 7. Vale. El penúltimo de la 7. ¡Sissoko! Me gusta, me gusta. De mi estilo. Tú sin, tengo pivote. Me gusta, de momento. Pivote. Está saliendo bastante compensado, digo, si verdad, luego me sale otro pivote, si luego me sale otro pivote, Sissoko de interior, destructor. Claro, incluso por la banda, o sea, Sissoko es un jugador que perfecto, te da mucha versatilidad. De momento lo he puesto de pivote. Nos vale, vamos a la página 8, ¿sí? A por el número 16. Vale. Vale, empezamos por abajo y vale, empieza a contar. 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, Tom Davies. Tom Davies, del Everton. Bueno, pues ese va a ser mi primer interior. Vale. Y luego veremos cómo lo coloco. ¿Y el segundo? Luego el de más libertad. Página 10, el 2. Ojo, que este pues es muy cojo, ¿eh? El 2, el 2, el 2. Oliver Torres, bueno, me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta lo que veo, pues... Te queda un once bastante compensado, si ¿eh? Sissoko se gana mi puesto de pivote. Sí, lo sí, siento mucho. Pero bien, me gusta lo que veo. Sí, sí. Tu turno. La verdad que te queda un once bastante compensado para que nos vamos a engañar. Te apunto, páginas... O la 1, la 4 y la 5. Bueno, qué rata, está bien, tío, está bien, está bien. Qué rata, tío. El 9, el 21 y el 2. Madre mía, el 9 mejor centrocampista del mundo. Del mundo por precio. El 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saúl Ñíguez. Bueno, la verdad que puede haber sido mejor, ¿eh? Sí, pero, sí. O sea, a ver, me refiero. No, a ver, no me quejo, pero no, sí. No, no, pero claro, piensas que dos puestos más abajo está Casemiro. Claro. Y bueno. Además, vale, para ese puesto, pero bueno. Vale. Nos siguiente, vamos a la página 4. Vale. Hombre, este también tiene que ser sí, bueno. El 21. Vale. ¿Vale? Bonito número. 25, 24, 23, 22, 21. Nicola Vlasic. Bueno. Bueno, también podría haber sido mejor, ¿eh? Sí, puede haber sido mejor para la página en la que estás. Madre mía, es que no tengo nada de suerte, tío. Y página 5, el segundo. Venga, este va a ser bueno, va. El segundo de la 5. Lo intuyo, ¿eh? A ver. Oh, Royce. Marco Royce, muy bien. Dale libertad ahí un poco sí, por delante. Sí, Marco Royce. Hay libertad. Además, también me da bastante versatilidad con los delanteros que me salgan. Vale. Porque puedo jugar tanto de enganche como por banda. Vamos a por mis delanteros. Vale, vamos a por tus delanteros. Venga, por favor, un 9 y dos extremos, por favor, sí, aunque claro, sea la banda cambiada. Es que si no, me haces un Cristo. Si te salen dos 9 puros. Vale, sorteamos. Vale, sorteamos, venga. Páginas 10, 5 y 2. Vale, bueno, página 2, bien. Vale.
19-9-21. El 19 de la 10 puede ser muy cojo, ¿eh? Bueno, tampoco. Venga, empezamos por lo fuerte. Página 2, número 21. Vale. Venga, va, un extremo ahí bueno. Un encarador, me apetece. 25, 24, 23, 22, 21. ¡Depay! ¡Me encanta Depay! Memphis Depay. De momento se va al 9, pero luego puede ser que juegue por la izquierda. Va a estar ahí un poco, depende de los que salgan. Nos vamos a la página 5. Vale. A por el número 9. Vale. Venga, va, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Patrick, vale, Sick. Pues se gana el puesto de delantero centro para el gol. Patrick, Sick. Y por último, vamos a la página 10, a por el cojo. Vale. Número 19. Vale. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Brahimi, el exjugador de Granada. Vale, pues tengo un problema. ¿Tengo que ponerlo por la izquierda o a Depay? No, no, vamos a hacer también una cosa. Dos delanteros centros, Brahimi Sik y Depay enganchando. También. Lo voy a poner así. A correr. Brahimi, Isaac en punta y Depay con libertad por detrás. Isaac no, Sik. Sik y libertad por detrás. Vale. Vale. Tu turno. Me toca. Páginas. Vale, vamos a las páginas 7, 2 y 3. Qué suerte tiene la rata, tío. De verdad. 10, 20 y 17. Bueno. Por páginas has tenido más suerte. Sí, sí. Venga. A la 2, el 20. Vale, a la 2 el 20. Lo que pasa que luego, claro, la defensa... Vale. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Marcos Llorente, que sale como media punta. Marcos Llorente también me da bastante versatilidad. Sí, la no, verdad. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, te puedes jugar en banda, pero es verdad que ahí donde Royce te cubriría bien. Vale, vamos a la página 3. Vale. Número 17. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. ¡Icone! ¡Icone! Que hablamos de él hace poco. ¡Icone! En el canal. En el vídeo de jugadores que podrían estar representando a la República Democrática del Congo, que os lo dejamos por ahí arriba. Y página 7, número 10. Vale. A ver qué suerte tiene la rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De los peores que había, ¿eh? Porque sí. Te has pasado a Douglas Costa, a Tadic, a Suso, a sí. Daniel Ings y te encuentras. La verdad, que Shingakov es un jugador que habla muy bien la gente de él, pero claro, de momento. Pero a priori. Sí. Sí, la gente que nos ve desde Ucrania estará contenta de sí, que te haya tocado. Vale, pues si hoy te parece. Damos un minuto para organizar los 11 y se los leemos a la gente. Bueno, chicos, pues ya está organizado y es verdad que Carmen lo ha tenido más fácil en este aspecto que sí. Yo a la hora de organizar porque le han salido jugadores muy en su puesto. Pero yo creo que realmente mi equipo le ganaría el suyo a un partido, no sé cómo lo veréis vosotros. Así que nada, di tu 11 si quieres. McCarthy en portería, línea de 4 perfectamente ordenada, cosa que es muy importante, chicos. Polirola por la derecha. No, o sea, Polirola por la derecha, Dica también, central derecho, central zurdo, Koulibaly porque me hace link verde con Mario Rui, lateral izquierdo. Como veis, laterales, banda natural, diestro, zurdo, turín, sí, ataque y link verde. Un lateral como Mario Rui que tiene ya 40 años y un lateral como Paul Lirola que, bueno, pues proyecto. Es un lateral limitado. Tira, link verde. He puesto de pivote a Sissoko porque me gusta además ese perfil de ahí jugador. Nada que reprochar. Interiores, Tom Davis, Oliver Torres, están todos perfectamente posicionados. Vale, sí, en el campo está muy bien. En este 4-3-3 en rombo. Le voy a dar toda la libertad a Depay porque Depay es un tío que puede jugar por la izquierda, puede jugar de 9, pero lo quiero de falso 9, por detrás, enganchando, creando mi juego, mi estrella, MVP, capitán, brazalete. Y en punta voy a poner a Brahimi más rápido, que quizás no sea un puesto tan natural delantero centro, pero para correr, y a Sik, que sí que es un 9 más puro. Vale, está bien. Están todos en su puesto y es un equipo que puede relucir. Para ser un 11 perdedor está bien, la verdad. Está bien. Vamos a empezar con el 11 de los ganadores, el 11 de la victoria, el 11 de campeones, ¿vale? Y además es que fíjate que vamos a jugar con jugadores ya reconvertidos en otras posiciones porque lo vemos tan fácil que es que sí. Ya vamos... Por eso es, claro. Me parece mal sí. Elegir un jugador en cada posición. Empezamos con Rui Silva en portería, claramente mucho mejor portero que Alex McCarthy. Yo creo que aquí no hay debate. Rui Silva, un portero que está rindiendo a nivel espectacular en el Granada, ¿vale? De los mejores porteros de la Liga Española, top 5 diría yo. Entramos a la defensa, donde jugamos con Martínez Cuarta, el central argentino del futuro, ¿vale? Junto a Mavi, lateral izquierdo central. Del Olympique de Marsella, que juega muchas veces de central, ¿vale? O sea, realmente está bien.
En el lateral derecho jugará Luis, que es verdad que es lateral izquierdo. Perfectamente, en su puesto, claro. Pero al final, como es un lateral que lo voy a utilizar mucho más para atacar que para defender, tampoco sufre tanto, porque lo utilizaremos como si fuese un extremo. Que va, solo centrará con la derecha y ya está. En el lateral izquierdo estará Ben Chilwell. ¿Tienes algo que decir de Ben Chilwell? El único que me gusta de tu once. ¿Tienes algo que decir? El único. Vale, vale, no, pregunto. O sea, a ver, si el mejor lateral izquierdo del mundo, pues vamos a estar sí, sí. aquí... Pasamos al centro del campo, donde nos encontramos en doble pivote a Saúl Ñíguez. También algo que reprocharle a Saúl. No, no. Vale. Junto a Blasic, ¿vale? Un doble pivote además súper puro, súper natural, que podríamos ver en cualquier encuentro, totalmente natural, la verdad. Lo estás diciendo tú todo, o sea, no sí. falta que diga yo nada. Ironía. Por las bandas jugarán Sigankov, uno de los jugadores que van a romper el mercado próximamente, ya lo veréis, el ucraniano, una de las joyas del mercado. Junto a Ikoné, internacional ya por Francia, bueno, que os voy a contar, el año pasado temporada en el Lille, uno de los jugadores de proyectos de futuro franceses más grandes que hay. Y en punta, dos jugadores que es verdad que ninguno de los dos es 9 puro. Como nadie en tu posición, porque Saúl no es pivote, Lewis no es lateral derecho, pero bueno, si ninguno de los dos es, no pasa nada. Pero todos ellos, o sea, los dos han jugado de falso 9 alguna vez, como es Marco Reus, Marco Reus, Marcos Llorente. Sí, Marco y Marcos. Marcos Llorente, el jugador de moda en el fútbol mundial. Que tampoco hace falta que lo vendas. El jugador de moda en el fútbol mundial, junto a Marco Reus, uno de los jugadores más carismáticos de los últimos tiempos, de los últimos milenios, diría yo. Sí, de la historia del fútbol. O sea, yo creo que esto es, vamos, está claro. Además tendría muchísimos goles equipo, claro. ¡Hombre! Con esos dos delanteros centros, no es puro rematadores de cabeza. Sin ninguna duda. Por arriba bien. Así que nada, chicos, ahora os toca a vosotros decir en comentarios qué once os parece mejor y recordad que tenéis que poner una explicación. Sí. ¿Vale? No pongáis este me parece porque sí, y ya está. ¿Vale? Y nada, esperemos que os haya gustado el formato del vídeo. Ya sabéis que todas las cosas que decimos pues es un poco para picar al otro. No, aquí no hay... ¡Au! No hay trampa ni cartón. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo... Votad Carmen. Recordad darle like y suscribíos, ¿vale? Y votar a Ángel. ¡Chao!